¿Está Fernando contigo? ¡Mierda, mierda! ¿Lucía? ¿Está Fernando contigo? Que ya se ha acabado el partido. ¡Que sí! ¡Que hay boletín! ¿Oliver? ¿El becario? Vale, vale, venga. ¡Oliver! ¡Ven, sube! ¡Corre! ¡Ven! ¡No crees una oportunidad! ¡Corre! ¡Y no la cagues! Servicios informativos. Son las 3, las 2 en Canarias. ¡Habla, joder! ¡Habla! ¡Cállate, corta! ¡No sirves para nada! Este despojo humano que veis ahí, este ser inmundo, sin futuro, que ha perdido su trabajo, aunque a ver, hace tiempo que no le valoraban en ese trabajo. Este tío sin novia, y no me extraña porque es aburrido a matar. Este tío, por desgracia, soy yo. Y aquí me tenéis, haciendo lo mejor que sé hacer en la vida, o sea, nada. A quien no hace nada, no le puede pasar nada malo. Sí, ¿qué pasa? Lo veo todo fatal. ¿Y qué? Cojonudo. Uy, pero a ver, ¿qué hago moviéndome? Malgastando energía. ¿Dónde te crees que vas? Nadie te espera. Nada te espera. Así me gusta. No esperaba más de mí.
todo aquello que estéis sonriéndole a este bonito día. ¡Ay, Brummel! ¡La primavera como me altera! ¡Expúlsate el invierno de encima! ¡Sal a la vida! ¡Ponle una sonrisa! ¡Lo llama Antonia! ¡En esta hora como está, mi amor! ¡Enhorabuena! Si estás escuchando esto, es porque has decidido dar un primer paso en tu nueva vida. ¡Qué chorrada es esta! Y recuerda que cada paso que des, estarás un paso más cerca de tu objetivo. La vida te ha parado, ¿verdad? ¡Aprovechalo para ti! ¿Quién coño es este zumbao? ¡Cierra los ojos! Y respira profundamente. Es broma, no pensarás hacerlo. Muy bien, tu cuerpo se ha parado y ya le está diciendo a tu mente que también se pare. Ahora, atención, estás a punto de escuchar algo que no te va a gustar, pero que revela todo lo que necesitas saber para conseguir lo que tú realmente quieres en la vida. Uf, cuidado. Escucha atentamente. Tienes que empezar a decirle a esa voz que tienes dentro que se calle. ¿Qué? Te voy a decir algo que te vas a resistir a creer. A ver... Esa voz que te machaca siempre dentro de tu cabeza, no eres tú. Nos ha jodido. No eres tú. Es una manía que has adquirido durante toda tu vida. El vicio de reaccionar siempre con un pensamiento. Te presentan a alguien y sin conocerlo ya le juzgas y piensas, menudo capullo. Te aseguran, todo irá bien. ¿Y tu voz cómo reacciona? Que con iluminados como tú lo tenemos claro. Ay, tu mente debería ser una herramienta más, igual que tus manos o tus pies, y no un loro que no se calla nunca. Anda ya. ¿Crees que no tengo razón? Si eres tú quien controla tu voz interna, dile que se calle. ¿Eres capaz de callarla 10 segundos? Menuda gilipollez. No eres capaz, ¿verdad? Ni soy capaz ni falta que hace. Pues lo necesitas. Ay, amigo, tus pensamientos son tu peor enemigo. Esa voz se pasa el día robándote el presente. Ah, no escuchas a la gente. Al único a quien escuchas es a ti. Y lo peor, tu mente te habla continuamente de un futuro de problemas. Problemas que casi nunca llegan. Dile, dile que se calle. Si quieres saber cómo es tu voz de verdad, empieza por silenciar a tu cabeza. Por fin se calla el gurú este.
Cuidado, un cambio en tu rutina, peligro. Menuda vidorra, nen. Otro gran paso, un paso más cerca de tu objetivo, recuerda. Apaga eso. Haz el favor de mover el culo. Ahora no te lo crees, pero dentro tuyo hay una persona positiva, llena de energía, capaz de conseguir lo que quiera. Y haces lo que quieres. Nada. Tu único problema es esa vocecilla que te martiriza dentro tuyo, que te dice constantemente que no vales para nada. Ay, repito, que se calle, sal al mundo. Que salgas, hombre, no lo pienses más, no pienses tanto y actúa. Alrededor. Ves a gente caminando, pero están aquí. Muchos no. Lo que a ti te pasa, le pasa a casi todo el mundo. Esa señora que acaba de pasar por tu lado no está aquí. Está corriendo a su casa porque está pensando si se ha dejado la puerta abierta. Claro, tampoco estaba atenta cuando tenía que cerrarla. ¿Y si cerramos este trasto? Tu voz interna, nuestra voz interna, nos roba el presente, nos roba este bonito día. Yo preveo un futuro de hambre si no haces callar el gurú este. ¡Hambre! ¡Comida! ¡Ya! Seguramente tu voz te dice que no tienes futuro. Y para ello se ocupa de recordarte cada día lo peor de tu pasado. Eso ya pasó. Lo que continúa pasando, por desgracia, es que tu voz sigue recordándotelo cada día. Ay, ¿sabes una cosa? Puede que esa vocecilla tuya tenga razón en algo. Eres un desgraciado, sí. Estoy de acuerdo. Pero eres así ahora. En tus manos y no en tu mente está que seas alguien diferente mañana. Para empezar a ser alguien diferente, tienes que hacer algo que le cuesta a todo el mundo. ¡Esforzarte! Te puedes convertir en alguien dinámico, divertido o alegre de la noche a la mañana. No puedo cambiar. ¡Sí se puede! El cambio cuesta. Remarás contra corriente. Nos sentimos incómodos empezando a hacer cosas que no hemos hecho nunca. Que estemos interpretando un papel en una obra de teatro. ¿Sabes algo? Al principio no te creerás el papel, pero si te esfuerzas, serás así sin pensarlo. No te
te preocupes. Al principio te verás a ti mismo ridículo. Más bien patético. Habrás oído hablar de la meditación. Lo que faltaba. Necesitas meditar. Todos lo necesitamos. No es nada raro ni esotérico. Meditar es un simple ejercicio de concentración. Bueno, simple, cuesta lo suyo. Pero es lo mejor que puedes hacer. Concéntrate en un punto. En la punta de tu nariz, por ejemplo. Te darás cuenta que es la primera vez en toda tu vida que tú diriges tu mente a un punto y no al revés. No es tu mente que va donde le da la gana. El objetivo no es poner la mente en blanco, no. El objetivo es que controles a tu mente. Primero, que observes el vicio que tiene de irse de la olla, de un pensamiento a otro. A ver si me van a dar otra vez con la pelotita de los cojos. Vuelve a tu nariz. ¡Sí! No, no, no me digas que me he vuelto a resfriar. A tus pensamientos. Ahora que pienso en la cama, ahí me gustaría estar. Aunque mejor acompañado, ¿no? ¡Vuelve a tu nariz! ¡Vuelve! Tranquilo. Poquito a poco y con entrenamiento, esa voz dentro de ti se irá callando. ¿Y por qué callarme? Yo soy tú, tú eres yo. No, 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 tú no eres tu mente. Cuando las interferencias de tu cabeza se callen, sabrás cómo conseguir lo que quieres. Sí, sí, no pongas esa cara. Tú sabes lo que quieres, siempre lo has sabido. Pero no te has atrevido a vencer lo que más miedo te da. A ese juez que llevas dentro y que hace años ya te ha sentenciado. Sabes lo que quieres. No pienses. Escucha a tu corazón. Y simplemente, ¡hazlo! Thank you.
estás haciendo? ¡Déjalo ya! Buenos días, mundo. Soy Oliver Oliva y ahora me toca hablar a mí. Seguramente te estarás preguntando quién es este don nadie que se atreve a interferir en nuestras vidas. ¿Qué quiere vendernos este? Perdona por interrumpir. ¿Qué hacías? ¿Escuchar un importantísimo partido de fútbol? ¿Una apasionante tertulia política? Perdóname. Perdóname, pero no, si tienes razón, soy un don nadie. Hasta hoy también lo pensaba yo. Pero, por favor, deja que por lo menos te explique quién soy. Escucha. Sí, me llamo Oliver. Oliva. Y hace muy poco he descubierto que todavía soy un niño. Como todos los niños, cuando tenía solo unos 10 añitos... Tenía un sueño. Quería volar. Y claro, viajar mucho más allá de mi pequeña habitación del pueblo donde crecí. A diferencia de otros niños, descubrí que eso era posible. Que existía un aparato que podía hacer realidad mis sueños. Necesitaba el balcón de la casa de mis padres, una pequeña antena y una emisora de radio. Fueron mis padres quienes hicieron ese sueño realidad. A ellos se lo debo todo. Me regalaron una pequeña emisora de radio aficionado con la que durante muchas noches y muchos años descubrí la magia de comunicarme con el mundo. Aunque ese mundo solo llegase al pueblo de al lado. Primero fue la habitación de la casa de mis padres, después durante unos cuantos años la radio municipal de mi pueblo, después otras emisoras de radio y después... Después el niño creció. Y este mundo, donde parece que cada día tengamos que superar una carrera de obstáculos, este mundo donde no estamos tranquilos por culpa del miedo constante a sufrir, este mundo dijo que yo me tenía que callar. Y me lo creí. Creí que... pues que ya no era nadie. Ya sé. Sí, seguramente la historia también te suena a ti, ¿no? Pues, ¿sabes una cosa? La historia no ha acabado. Porque hoy he vuelto a volar. He descubierto, he recordado. ¿Qué quiero ser de mayor? Es tan sencillo. Es tan evidente, pero si lo queremos todos. Lo que yo quiero ser es...
Feliz. Feliz. ¿Tú no? ¿Cómo? Amigo, yo solo sé por dónde empezar, que ya es mucho. Para encontrar la felicidad tengo claro que tengo que ser yo. ¿Ser yo? Nadie puede ser feliz, o sea, ser el mismo, si no conecta con su pasión, con su verdadero propósito, con lo que realmente le mueve en esta vida. El mío lo estáis escuchando. Ahora lo sé. Mi pasión es la radio. Hacer radio, hablar, divulgar, contar, preguntar, entretener, acompañar y también dar la oportunidad para que otros hablen y así también yo escuchar. Este es el plan. Hoy he dado un gran paso. He subido una montaña. Y a partir de ahora voy a usar esta pasión para salir al mundo entero y emitir desde cualquier rincón, para investigar, para explorar, para entrevistar. Usar la emisión como misión, como objetivo en mi vida. E intentar entonces ir responder a la gran pregunta. ¿Dónde está la felicidad? Y a la vez, ¿dónde no está? ¿Y por qué nos han vendido que sí estaba ahí? Se acabó. Se acabó. Se acabó escuchar al miedo. Se acabó escuchar al... No, no tienes derecho a pedir más de lo que tienen. No. Uf, no, para esto no sirves, ¿eh? No respires. Calla. No tienes voz. Sí, tengo voz. Y ahora lo veo. Ahora veo que puede que la única manera de conseguir que esta voz suene de manera alta y clara es... dejar de escuchar a ese mundo que decía que yo no soy nadie, incluida a esa otra voz dentro mío que hace años hablaba por mí. Buenos días, mundo. Soy Oliver Oliva y estoy aquí para invitarte a una aventura, para demostrarte a ti, pero sobre todo a mí, que si se quiere, se puede y que... Y por eso, a partir de ahora, nada ni nadie me va a hacer callar. Te propongo que a partir de la semana que viene me acompañes. Juntos buscaremos la felicidad. Juntos. ¿Qué? ¿Contento? Tenías que salir de casa, moverte de la cama con lo bien que estabas ahí. ¿Ves? Te lo dije. ¿A qué arriesgarse? Ya ves dónde te ha llevado todo. ¡Bravo, Oliver! ¡Bravo! En menudo follón te has metido. ¿Quién te va a salvar de esta? ¿El gurú ese? El gilipollas, coño. Mundo, esto acaba de empezar. Hazme un favor, ¿quieres participar en esta aventura? Coge el ratón y haz un clic aquí. Es gratis, va. Recibirás cada viernes un nuevo episodio, una pequeña dosis de felicidad.